voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Estamos aquí cercanas. Ellos me pidieron una identificación, compas, y agarraron mi identificación y la aventaron hacia ellos. Abrieron la bola, pasé a recoger mi identificación y me empezaron a golpear. Si quieren les puedo mostrar. ¿No es choro? Estoy ensangrentado de mi pie porque uno de esos policías federales me pegó.
Hijo. Situaciones que rodean esta toma de posesión, que también se ha caracterizado por una serie de protestas a las afueras del Congreso y en diferentes puntos de este país. Vamos a enlazar inmediatamente vía telefónica con Jorge Fita. Él se encuentra a las afueras del Congreso y está siguiendo estas manifestaciones por parte de diferentes movimientos sociales, de sectores que hacen vida en este país, encabezados por el movimiento Yo Soy 132. Jorge, adelante. Sí, Maragira, aquí en las inmediaciones del Congreso de los Diputados en México crece la indignación, y es que según el último reporte de una autoridad de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Jair, un joven del Movimiento 132, se encuentra gravemente herido, peligra su vida por el impacto directo de una bala sobre su cabeza. Otros dos jóvenes también han sido ingresados en distintos hospitales de aquí, de la Ciudad de México, en estado grave, pero de ellos no se teme por su vida. Sin embargo, con todas estas circunstancias, la ciudadanía aquí en el Distrito Federal, la capital de México, no para de llegar a las inmediaciones. Un Congreso que está literalmente sitiado por más de 6.000 fuerzas, 6.000 individuos de fuerzas de seguridad aquí en México. Por lo que se ve, se están aglutinando, se están formando, y según el último parte del Yo Soy 132, distintos colectivos también se están formando ya en el Zócalo de la Ciudad de México, esperando que llegue allá Peña Nieto aproximadamente a las 11 de día para poder realizar su primer mensaje ya como presidente electo aquí en México. Nuestra nación demanda que todos juntos vayamos hacia adelante. Ya no estamos diciendo nada. Es un señor. Señor, por favor. Violentas protestas en la Ciudad de México enturbian la investidura de Enrique Peña Nieto. Los choques entre manifestantes y la policía han dejado decenas de heridos e intoxicados por los gases lacrimógenos. Una turba de casi 3.000 personas ha tratado de llegar a la sede del Congreso lanzando petardos y bombas incendiarias contra los agentes. Ahora en esta elección el margen de Peña Nieto es enorme. Sin embargo, el argumento de la izquierda es que fue una elección inequitativa y que tenía mucho más poder estructural la candidatura de Peña Nieto, y por eso era inviable que la candidatura de izquierda floreciera como habría. Estamos pacíficos. No se deja el conocimiento del mando. Nosotros tampoco venimos a pelear con nadie. Pues sí, ya. Sí, lo está haciendo también. ¡Suéltenlos! ¿Qué les hicieron? ¡No han hecho nada! Nosotros tampoco venimos a pelear con nadie. Pues sí, ya sabemos todo. Ustedes también, supongo que tienen hijos, quieren que ellos estudien y todo eso. Ya, bueno, pues todos estamos unidos. Sí, lo están haciendo también es su trabajo. ¿Qué les está haciendo, señor? ¿Qué les está regalando a los policías? Es un libro por ahí para que lean. Ni siquiera es revolucionario, nada más es para que piensen. Lo que he sufrido durante 9 años. ¡Ey! 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 ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¿Podemos verificar el estado de la chica? ¿Verificar el estado de salud de la chica? ¿Cómo te llamas, compañera? ¿Cómo te llamas, compañera? ¡Venga!
¿Cómo te llamas, compañera? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, compañera? ¡Cuéntame tu nombre! ¡Sus nombres, compañeros! ¡Sus nombres! ¡Sus nombres, compa! ¡Sus nombres! ¿Cómo se llama, señora? ¿Cómo se llama, señora? ¡Están llevándose la gente! ¡Aquí está un pedazo de carne! ¡Está empezando el estado policial! Los están dejando los polis a los pinches grupos de choque, hijos de su putísima madre. ¿Cuándo se metieron, cabrones? Eso es la policía trabajando por el pueblo. Con grupos de choque. Bueno, sube a las redes que detrás del cerco los policías están jalando a grupos de choque, están saliendo del lado del Palacio Legislativo, del frente, y están pasando con valla, le están haciendo valla y están pasando grupos de choque, han pasado como 20 tipos de animalotes, Me llamo Fernanda Preciado Castillo, tengo 18 años,
Soy estudiante de literatura dramática y teatro en la UNAM. Ella es mi mamá, María Guadalupe Castillo Martínez, maestra de la Escuela Nacional Preparatoria número 7, Ezequiela Chávez. Fuimos detenidas el 1 de diciembre de 2012 en Filomeno Mata y 5 de mayo y nos sacaron hoy 3 de diciembre de 2012 en la mañana. Fuimos ingresadas en la Fiscalía Central de la Agencia 50 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El cargo que se nos imputa es la perturbación a la paz pública, que es la violación al artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal. A la Procuraduría, donde nos bajaron a un sótano y nos dijeron que metiéramos nuestras mochilas en unas bolsas de papel donde anotáramos todas nuestras pertenencias, dinero, tarjetas, etcétera. Pudimos conservar nuestro celular hasta que pasamos a servicio médico, que nos subieron otra vez en grupo, nos pasaron al servicio médico y luego volvimos a bajar para que nos pasaran a las galeras, donde nos quitaron ya, pues nos dejaron sin comunicación, nos quitaron uh-huh. el celular, nos quitaron nuestras mochilas, todos los papeles, nos quitaron nuestras agujetas, aretes y collares. Fue hasta la madrugada del siguiente día, es decir, de hoy lunes que empezaron a tomar declaraciones. A Fernanda y a mí, y a otra jovencita que también es de la Facultad de Filosofía, Mariana, nos correspondió dar nuestra declaración y comenzamos porque antes tuvimos que pasar con las médico-legistas, comenzamos a la 1 de la mañana y porque lo preguntamos, ya antes habían dado algunas compañeras su declaración, comenzamos a la 1 y terminamos a las 5:15, 5:30 de la mañana. Posteriormente creo que volví a preguntar la hora y me parece que ya eran como las 6 y nos sacaron a todas las chavas y nos pusieron en el pasillo. Ahí nos percatamos de que las galeras de los hombres ya estaban vacías, totalmente vacías, ya no había ni un solo hombre, solamente habían 2 chavos que no los conozco y estaban esperando con sus cosas. Pasaron a que anotáramos nuestro nombre, llenáramos un papel de que habíamos recibido nuestras cosas completas, nos dieron otra vez nuevamente nuestra bolsa de papel, sacamos nuestra mochila, nos pudimos abrigar y nos dijeron que ya habían sacado a 4 chicos más, pero de los hombres eran muchísimo más, no eran 7, que eran los 4 de arriba y los 2 que estaban abajo con las galeras con nosotras. Me subieron a mí primero con 2 de mis compañeras. Arriba nos hicieron firmar un papel de salida, nos dijeron que nos portáramos bien, que porque estábamos en vigilancia. Salimos y preguntamos si habían salido 11 chavas y todos los demás muchachos y nadie supo decirnos nada. Entonces nunca supimos a qué hora los sacaron o a dónde los trasladaron verdaderamente. Ya cuando salimos y quedamos libres todos, nos enteramos de que a las mujeres las habían trasladado al reclusorio de Santa Marta y a los hombres al reclusorio norte. Porque conocí a una chica que iba saliendo de su curso sabatino, se espantó y la agarraron a golpes y se la llevaron al reclusorio. Porque una señora que vendía cosas en las zonas del centro quiso defender a unos chavos y se la llevaron y estuvo todo el tiempo afuera porque sufre de claustrofobia. Porque estoy conviviendo con mis compañeros que hacen arte al igual que yo, que es una manera más pura de decir lo que está pasando, más pacífica de pedir paz, de pedir tranquilidad, de pedir justicia. Y que nos la estén arrancando de este modo. Y como diría Mario Benedetti, aunque el frío queme, no puedo ya.
siempre vamos a estar ahí. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí recuerdo 70 años de amargura. Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura. Jamás olvido la represión a nombre de la paz. Tampoco aquel octubre ni el asesino Díaz Ordaz. Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente, desapareciendo a todo el que pensara diferente. Me acuerdo de Salinas y la devaluación. Yo sí recuerdo su sexenio por imposición, que llevan años con el narco como socio. Sé que ustedes mismos dispararon a Colosio, Cedillo con Acteal y la matanza. Tantos dinosaurios que te dieron enseñanza. Moreira, Ulises, Marín en el elenco. Llevas en las manos sangre de inocentes por Atenco. Conozco a tus esclavos López Dóriga y Loret. México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet. Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes. Que piensas que labores de la casa son solo para mujeres. Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes. Yo no voté por ti, no serás mi presidente. ¿Y qué vas a hacer ahora si yo no voté por ti? Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, no, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria.